Mi nombre es Jaime Burucán y esto es Geografía, chicos. Vamos a hacer este repaso rápido nada más, pero va a ser bien puntual con algunos puntos importantes sobre universo, Tierra y sus movimientos. Son bastante extensos, ¿no? Muy bien, comenzamos entonces este ciclo de repaso 2022, chicos. Bienvenidos. Mi nombre es Jaime nuevamente y este es el universo. Recordamos un poco, pues, habíamos mencionado que el término universo proviene de dos vocablos griegos, uno versus, ¿no? Vertere, o inclinar, volver boca abajo, ¿no? Como habíamos mencionado. En la definición del universo sabemos que es todo lo que existe, ¿no? En las definiciones bien, bueno, más clásicas, pero eso implica una gran cantidad de materia donde se acumula y se encuentra, pues, el espacio-tiempo que nosotros conocemos y que se encuentra, pues, en un proceso de expansión, ¿no? Organizado, activo y evolucionado. Habíamos mencionado que en el universo vamos a encontrar, pues, cuatro fuerzas principales. Habíamos hablado sobre la fuerza de la gravedad, que también es conocida, pues, como la fuerza centrípeta, ¿no? La fuerza centrípeta, esa que atrae, ¿no? Que está relacionado y manifestado con el gravitón. Además, también tenemos la fuerza electromagnética, que se manifiesta con el fotón, la fuerza nuclear o intensa con el gluón, y la fuerza nuclear débil con el bosón. Ahí tenemos las imágenes referentes a cada una de ellas, ¿no? Gravitón afecta a todas las partículas que rigen el movimiento de los astros. También recuerda que esta fuerza es importante porque permite la organización del espacio, ya la organización del espacio, eso fue una pregunta también de vida real. El electromagnetismo o el fotón mantiene unido el átomo de las moléculas entre sí, la fuerza nuclear débil o el bosón, tenemos el bosón doble, perdón, Z, provoca algunos tipos de desintegraciones radioactivas, incluidos en el decaimiento de la beta. Recuerda que aquí vamos a ver que el universo no se encuentra estático, sino que se encuentra bastante dinámico, y esto permite, pues, ese desplazamiento, ¿no? Y la nuclear fuerte, el gluón, mantiene unidos protones, neutrones y electrones dentro de un mismo núcleo atómico. Muy bien, entre las características del universo, pues, vamos a ver que la dirección, la extensión, la forma de cómo se va extendiendo el universo se va a ir hacia todas las direcciones. Es infinito, pero sin fronteras. Es indeterminado. Es curvo, presenta una pequeña curvatura. Es organizado, ¿gracias a quién? A la gravedad. Es limitado y limitado a la vez, ¿recuerda? Es evolutivo porque va cambiando, va evolucionando constantemente. Recuerda que en alguna de las teorías nos hablan sobre las primeras estrellas, hablan sobre las segundas estrellas. En la actualidad hay unas teorías que hablan sobre las terceras estrellas, las de tercera generación. Nosotros, por ejemplo, nuestro sol, nuestra estrella, es de segunda generación. Eso ha sido posterior a la gran explosión, ¿no? Tenemos que es totalmente silencioso, ¿no? ¿Por qué? Porque el sonido no se traslada, no se disipa, pues, a través del espacio, porque el sonido necesita una materia, ¿no? Donde pueda, pues, trasladarse de un lugar. Y es oscuro porque las estrellas y la distancia que hay entre cada sol, entre cada estrella, entre cada galaxia, son años luz de diferencia, ¿no? Entonces, esa distancia, ¿no? Que son años luz, ¿no? Y te da una idea más o menos del enorme que es el espacio, ¿no? Y que el infinito va más allá de la imaginación del ser humano. Pero como es muy distante, la luz se va disipando y viaja a través del espacio, ¿no? Probablemente nosotros observamos, pues, algunas estrellas que desde la Tierra son visibles, pero esas estrellas en algunos casos ya no existen porque su luz ha viajado por el universo y se ha demorado, pues, ¿no? Mucho, mucho en llegar, pues, ¿no? Muy bien, tenemos para explicar todo esto ciertas teorías del universo, teorías que van a explicar aquí entre los principales y los que han venido bastante en examen, es la teoría de la gran explosión, el Big Bang, ¿no? O la teoría del universo estacionario, o la teoría del universo pulsante y oscilante. Pero también tenemos la teoría del universo inflacionario, y también tenemos la teoría del universo múltiple. Sí, como ustedes habrán escuchado en alguna vez, ¿no? Ah, la teoría del multiverso, ¿no? De Spider-Man, ¿no? Sí, pero aquí nos habla, pues, que no solamente existe un universo, sino que hay muchos más. Pero hay también otras teorías que explican qué universos existen, ¿no? Tiene que ver mucho acá las teorías cuánticas, sí, tiene Stephen Hawking, también tiene que ver bastante, James, uno de los principales, pues, iniciadores de estas teorías, pues, de los universos múltiples. Dentro de esto, mencionamos a la teoría del Big Bang, el gran estallido, la gran explosión, o la materia evolutiva.
Aquí tenemos que va a ser propuesta por Albert Einstein, ya, pero en sí quien lo desarrolla es George Gamow, ¿no? George Gamow. ¿De qué se trata esto? Ya, mira, esta teoría te lo explico de la siguiente manera. Mira, puntual nada más. Nos dice que hace mucho tiempo, cuando no existía la nada, ya, o sea, cuando no había nada y había el todo a la vez, existía solamente un átomo. Esto de acá se le conocía como el ilion, ¿ya? Y aquí estaba toda la materia. Y una característica del ilion es que tenía, ¿qué cosa? Alta temperatura, alta presión y alta densidad, ¿ya? Esa es la característica del ilion. Ojo, que te voy a explicar esta primera parte porque a partir de esta ya todos nacen. O sea, todo ya puedes entender las siguientes teorías. Pero esta teoría es importante. Entonces, y esto de acá se encontraba en un movimiento pues rotacional, a un gran movimiento. Giraba bastante y hacía mucha temperatura, mucha presión y mucha densidad. Hasta ahí. La teoría de la gran explosión, el Big Bang. Eso estamos. ¿Ya? Entonces, este ilion dice que hubo un momento, no saben qué cosa pasó, pero dice que hubo un momento donde la temperatura, presión y densidad empezó a disminuir, empezó a bajar, la temperatura bajó, la presión bajó y la densidad bajó. Y al bajar, toda la materia que se encontraba acumulada ahí sale de forma explosiva. Y en ese instante que sale de manera violenta, se le conoce como la gran explosión, ¿no? La gran explosión. La teoría de la gran explosión. Entonces, ¿por qué se produjo eso? Se produjo eso porque empezó un descenso de temperatura, presión y densidad, ¿verdad? Luego de eso, ¿qué ocurrió? Se originó pues una nube de hidrógeno, ¿ya? Una nube de hidrógeno, de nitrógeno, de helio, elementos pues principales que van a existir. Y de estos nacen las primeras estrellas, o la primera forma, ¿no? Las primeras formas que vendrían a ser la primera forma de materia. Estas primeras estrellas van a chocar entre sí y luego van a dar paso a las estrellas. Ojo, que a las estrellas que nosotros conocemos, dando a las estrellas que nosotros conocemos y a los planetas, a las estrellas y planetas. Y con esto, en esos segundos nada más, da la existencia del tiempo y del espacio. Y del tiempo y del espacio. Entonces aparece la noción del tiempo y del espacio una vez formado todo este proceso. Entonces ya existen los planetas, ya existe el sol, ya las estrellas, un conjunto, se forman galaxias, cúmulos, ya todo eso se está formando, ya está establecido. Entonces, todo este proceso se le conoció y esto sigue expandiéndose. Ojo, sigue expandiéndose. Y de eso se trata esta gran explosión o la teoría del Big Bang, George Gamow. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto claro, ya que tenemos esto claro, revisamos entonces lo que es el PPT. En base a esta teoría, van a surgir algunas teorías que van a contraponer, ojo, y algunos van a complementar esta teoría, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, continuamos en la PPT y nos dice por aquí que el universo se formó a partir de un punto infinitesimal llamado ilion, lo que habíamos mencionado hace un momento, una pequeña esfera, ¿no? Súper densa, alta temperatura, presión y densidad. Habíamos visto, ojo, que eso también se le conoce como el huevo cósmico, superátomo o el famoso átomo primitivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Luego explotó, ¿sí? Se da una gran explosión. Luego que se da la gran explosión, se formó una gran cantidad de nubes con gran cantidad de materia, compuesta pues por helio, hidrógeno, ¿no? Nitrógeno, gran cantidad, que va a formar pues, que se van a juntar, que se van a formar las primeras estrellas, ¿no? A eso se le va a conocer como el origen de la famosa protogalaxia, ¿no? La nube cósmica, origen a una protogalaxia, que posteriormente van a formar las estrellas que hoy conocemos, y que se va a ir explicando con la formación, pues, de acumulación de estrellas, una galaxia, los cúmulos, y se va organizando el espacio poco a poco. La noción de tiempo y espacio
aparece. Aquí tenemos la imagen, ¿no? Explosión, tenemos la protogalaxia, las nubes, se empiezan a organizar, se empieza a expandir y se da lo que nosotros hoy conocemos, ¿no? El universo de hoy. Muy bien, continuamos. La segunda teoría, la teoría del universo oscilante, eterno retorno o cíclico. En este caso, va a ser planteado por Alexander Friedman, pero debemos de considerar algo. ¿Te acuerdas del Big Bang? El Big Bang decía, no, se encuentra el ilem llega a alta temperatura, alta presión, alta densidad, huevo cósmico, ¡pum! Por algo X, no se sabe, descendió la temperatura, la presión y la densidad. Y luego que desciende, ¡pum! Explota. La gran explosión, el Big Bang, genera gran cantidad de materia, gases, esos se empiezan a formar, se da la protogalaxia da inicio a las primeras estrellas que nosotros conocemos y cómo se va organizando y se da la noción del tiempo y espacio. Hasta ahí nos dice George Gamow, en la gran explosión, pero aquí nuestro amigo Alexander Friedman nos dice que no, alto, ahí no termina todo. Dice que luego de esta gran explosión va a haber un momento donde, ojo, el universo se encuentra expandiendo, pero va a haber un momento en esa expansión donde va a llegar un límite y luego ya no se va a expandir más, sino se empieza, ¿qué cosa? El planeta, todo el universo empieza a aumentar su temperatura, empieza a aumentar su presión y su densidad. Entonces, todo que estaba en expansión va a regresar nuevamente a una sola materia, a lo que era ese famoso ilem. Ya por eso le dicen el universo pulsante, el universo del eterno retorno, porque va a llegar al inicio de lo que al inicio fue el ilem, descendió su temperatura, presión y densidad, se dio la expansión, se formó la protogalaxia, luego las estrellas actuales, luego de eso, las estrellas actuales se reduce nuevamente, se contrae todo hasta nuevamente regresar al ilem. De ahí va a pasar muchos, 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 muchos millones, millones, millones de años luz, a muchos millones, millones, millones de años, y nuevamente en algún momento ese ilem otra vez desciende su temperatura, ¡pum! Y comienza de nuevo el ciclo. Entonces, esa es la teoría que plantea nuestro amigo Alexander Friedman, ¿no? Y te dice, ¿no? Para constantemente por fases de expansión y contracción. Si uno es la gran explosión del Big Bang, el otro sería considerado como el famoso Big Crunch. Entonces, ahí tenemos el Big Bang y se da el Big Crunch, un momento de singularidad, ¿no? Se da un inicio y luego usted regresa a lo que era antes, ¿no? El ir. Big Bang, expansión, contracción gravitacional y Big Crunch, para luego nuevamente ser el Big Bang. Y así sucesivamente. De eso se trata esta teoría. La teoría de Alexander Friedman, el universo oscilante, pulsante, eterno retorno. Si ustedes tienen alguna duda en el examen de qué se trata, pueden recordar simplemente oscilante. Oscilante, oscilante, mira la O, forma circular, que es repetitivo, cíclico, comienza, ¿no? Pulsante. Comienza, eterno retorno, vas, regresas, ¿te acuerdas? Entonces así es. Muy bien, siguiente punto. Tenemos el universo estable, el universo permanente, estacionario, constante, el eterno o el universo eterno, el universo tradicional. ¿Qué pasa con esto? Mira, esto lo desarrolla Fred Hoyle. ¿Ya? Pero va a ser propuesto por Hermann Bondi y Thomas Gold. Esta teoría nos dice que el universo siempre ha estado. Sí, siempre ha estado el universo y que el universo es ilimitado en tiempo y espacio. Entonces, no tiene ni un principio ni fin. Acuérdate de ese término, no tiene principio ni fin, porque ese es el término que utilizan bastante en el examen. ¿Ya? Ah, no tiene ni principio ni fin. Ah, el eterno y el retorno, el que es constante. Ah, el estable, el permanente, el tradicional, el eterno. Entonces, ¿estamos hablando de quién? De la teoría del universo permanente. ¿No? ¿Quién lo desarrolla? Fred Hoyle. ¿Ver? Hace un momento hemos hablado de quién. Pulsante, ¿sí o no? Alexander Friedman. ¿Y el primero quién fue? George Gamow, ¿verdad? George Gamow. Muy bien. Y nos dice, pues, que las estrellas de la galaxia evolucionan, se van alejando unas de otras,
aumentando su velocidad hasta llegar a la velocidad luz, quedando incluidas en el espacio, las cuales podrían ser la materia prima para la formación de nuevas estrellas en un proceso ininterrumpido. Profesor, la teoría que no tiene principio ni fin, ¿quién es? Ah, es justo lo que estamos hablando ahorita, es el universo estable. Justo lo que te he mencionado ahorita, justo lo que estamos haciendo. Aquí está, mira, todavía acá dice la cuarta línea del color azul. Dice, según esta teoría, el universo es ilimitado en tiempo y en el espacio, por lo tanto, el universo ha sido siempre igual y así seguirá eternamente. ¿Qué dice? Es decir, no tiene principio ni fin. Ahí está lo que habíamos mencionado. Mira, ya que las estrellas no tuvieron otras, no tuvieron todas un origen único y común, sino unas están muriendo y otras están naciendo. A ver, para que ustedes puedan entender esto más fácil, más sencillo, imagínate lo siguiente. Imagínate lo siguiente. Mira, imagínate esto. Aquí tenemos el universo que está limitado e ilimitado, pero se encuentra en expansión. Pero ¿cómo yo sé que se encuentra en expansión? Lo que pasa es que aquí nosotros vamos a representar, por ejemplo, ya, la primera línea de las galaxias, ¿ya? Porque las galaxias es la unidad cósmica de todo el universo, ¿ya? Y de aquí, a partir de estas, nacen otras. Tenemos por acá unas más, por acá tenemos otras más, ¿ya? Imagínate nada más, mira lo que estoy haciendo. Por aquí otras más, y esas de acá se van a chocar entre sí y van a formar, ¿qué cosa? Van a formar otras más, claro. Van a formar otras más, pero mira lo que ya está ocurriendo ya. Mientras que unas van a ir formándose y se van destruyendo, porque van chocando, se van destruyendo, ¿Qué está pasando? Se están haciendo cada vez, se están alejando más, ¿sí o no? Se alejan más, significa que están creciendo, ¿verdad? Y estas, a su vez, también están realizando, ¿qué cosa? Formando más galaxias. Formando más galaxias. Y estas, ¿qué van a hacer? Una vez que llegan hasta el límite del espacio, mira lo que ocurre. Van a formar más, por acá van a formar más, ¿ya? Por acá van a formar más. Una vez que llegan hasta el límite, ¿qué van a hacer? Van a presionar. Claro, van a presionar. ¿Por qué? Porque van a formar, ¿qué cosa? Van a formar más galaxias. Y al presionar estas galaxias, porque se van a destruir y construir nuevas galaxias, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que que el universo, en lo que era ya conocido en un primer momento, va a tener que expandirse, sí o sí. ¿Para qué? Para que le dé el paso a la formación de estas nuevas galaxias. Y así sucesivamente. Va creciendo, va formando nuevas galaxias, va formando nuevas galaxias a partir de las que ya están. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? Va a seguir aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Y de esa manera, el universo va a ser constante, el universo va a ser infinito, y presenta la gran expansión, ¿no? Y así sucesivamente, esas de ahí también van a generar, y así sucesivamente van a ir expandiéndose más, y más, y más, y más el universo, ¿sí? Por eso dicen, no, no tiene ni principio ni fin, va a ser extenso, siempre estuvo ahí. Listo, ¿se entendió? A ver, es propuesta, ah, claro. Este de acá va a ser propuesta por nuestro amigo Fred Hoyle. Hoyle. Ojo, estamos hablando del universo estable, ¿ya? Desarrollada por Hoyle. Pero es propuesta por Bondi y Thomas Cole, ¿ya? Muy bien, esta es la tradicional. Tenemos también la de universo inflacionario. Esta de aquí es según la... ¿quién lo desarrolla? Es Alan Wood, ¿ya? Harvey Alan Wood. ¿Y de qué se trata? Ese de acá nos dice que, nos explica que se da con la teoría de la gran explosión, se da el famoso Big Bang, y que a partir de este momento, de esa gran explosión inicial, se ocasiona pues una especie de un cañón. Imagínate un cañón. Un cañón es la gran explosión y genera una onda. Pero una onda de expansión circular, lineal, a donde se está dirigiendo, hacia una dirección, ya. Eso, de eso y que se encuentra en expansión así, pero hacia una dirección, una expansión total. Y también explica la curvatura.
De eso nos habla pues esta teoría inflacionaria, ¿no? Inflacionaria que en un primer momento fue pequeño y que ahí poco a poco empieza a hacerse más y 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 más, y más grande, ¿no? Esto de aquí, esta fórmula es importante, ¿ya? Porque permite explicar cómo se van formando otros elementos en el universo. Mayor cantidad de materia, mayor cantidad de energía, ¿ya? Una fuerza inflacionaria. Aquí está el ejemplo, ¿no? Como en un primer instante, esta de acá se empieza muy acumulado, gran cantidad de materia junta, y esta de acá cómo se empieza a expandir a través del universo. Y cómo poco a poco la distancia cada vez empieza a ser mucho mayor entre ellas. Y la teoría del multiuniverso, esta de acá, o la teoría del universo múltiple, ya fue propuesta en el siglo XIX por William James, quien va a dar los primeros inicios, las primeras propuestas de los universos, pues que existe no solamente un universo, sino los universos paralelos. Aquí tenemos que hablar y mencionar bastante para la explicación de esto, que sí existen y fue comprobado más o menos, bueno, en teoría, por el bosón de Higgs, ¿ya? Eso por Nina Arcani y Hammett, y él nos habla que estas partículas, ahí está, ya puede ser demostrado, ah, otra vez, ya, hola, hola, sí, ahí se escucha, ya, se puede haber demostrado, pues, que estas moléculas sí se pueden presentar en un lado, pero también rebotarse en otro. Entonces, vamos a tener, mira, de esta teoría del universo múltiple, vamos a tener diferentes tipos de teorías. O sea, de estos universos, de ahí salen otras teorías. Tenemos la teoría de los universos infinitos, universos burbuja, universos paralelos, universos hijos también. Y cada una, pues, presenta una característica muy particular, ¿no? El infinito, universos infinitos, se expande infinitamente en un espacio y son continuos. Universos de burbuja, nos dice que en el mundo existen gran cantidad de burbujas y cada uno presenta pues ciertas características o un universo que representa un universo particular, ¿no? Pero que todos se encuentran interconectadas. Los universos paralelos existen uno encima de otros y también se encuentran interconectados. Los universos hijos ya resultan bueno, esto es más teórico ya, porque nos dice que son copias de un mismo universo, ¿no? Nada más. Pero de diferente forma, que suceden acciones, pero de diferente manera, pero son copias. Muy bien, aquí tenemos las islas burbujas, ¿no? El universo burbuja. Y que dentro de esas se encuentran otras más, ¿no? Muy bien. Ahora, esto con respecto a las teorías. Pasamos a la estructura, ¿ya? Vamos a pasar a la estructura. En la estructura, tenemos. Vamos a ver rápido nada más. Aquí la primera. Esto es uno. Aquí está. En la estructura tenemos las galaxias. Sabemos que las galaxias vendrían a ser la acumulación de ¿quién? La acumulación de estrellas, gases, polvo, ¿no? Dentro de las clasificaciones tenemos aquí las galaxias espirales, las galaxias barradas y las galaxias elípticas. Ojo, que estas tres son las principales que hay y cada una va a tener ciertas características. ¿De acuerdo? Ahora, si hablamos de las galaxias espirales, las galaxias espirales vamos a tener espirales normales y espirales barradas. Ojo, espirales barradas, ¿ya? Y las espirales barradas normalmente tienen dos brazos, espirales tienen varios brazos. En el caso de nosotros, las espirales bueno, donde nosotros nos vivimos, es de tipo espiral normal. Es decir, que tienen varios brazos, a diferencia de las espirales barradas, ¿ya? Aquí tenemos las normales, brazos curvos, separados, tenemos la Vía Láctea, Andrómeda, y las barradas, la parte inferior, SBA, SBC, SBB, esta es una barra con dos brazos nada más, ¿no? Salen dos brazos o espirales, ejemplo, tenemos el Marcariano. Tenemos también las elípticas o globulares, ¿ya? Elípticas o globulares, EO, 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 ¿ya? Forma esférica o elipsoides, son las más viejas. Ojo, las espirales son más jóvenes, las otras son más viejas, y las irregulares
recién se están formando, recién se están en proceso de formación. Repito, espirales jóvenes, elípticas viejas, irregulares, en formación, ¿de acuerdo? Un conjunto de galaxias es conocido como un cúmulo galáctico. Una galaxia, habíamos mencionado, que está conformado ¿por qué? Por estrellas, gases, polvo, ¿ya? Materia que se encuentra diluido, pues, en un punto central, atraído por un punto central. Y el conjunto de galaxias me va a dar como consecuencia un cúmulo galáctico, ¿no? Hablando de cúmulos, nosotros también nos encontramos en un cúmulo galáctico, uno que está conformado por 40 galaxias, y dentro de estas 40 galaxias se ubica la Vía Láctea. Sí, jóvenes, la Vía Láctea, el lugar donde nosotros vivimos. Hay que recordar que el cúmulo local donde nosotros nos encontramos, parte del universo, está muy alejado del centro. Ojo, el cúmulo local se podría decir que vendría, si nosotros comparamos con Lima, vendría a ser pues como el distrito un poquito más alejado, ¿no? Ponte que sea San Juan del Lurigancho, último paradero, pues. O Puente Piedra, Ancón, último paradero, ¿no? O Lurín, Pachacamac, último paradero, ¿no? Ya, algo así más o menos es el cúmulo local. Y dentro de esa galaxia, la Vía Láctea está más alejada, porque es una de las más jóvenes y más alejada del centro de su propia galaxia, en nuestro Sol todavía. Entonces, ahí tenemos los ejemplos: espiral, espiral en barra, espiral elíptica, ya irregular. Muy bien. Hablamos de la Vía Láctea, el camino lechoso, ¿no? Muy conocido así. Es nuestro sistema planetario solar, está compuesto por gran cantidad de brazos, es de forma espiral normal, ¿ya? Diámetro polar, 10.000 años luz. Los brazos a los cuales pertenece, estamos en el brazo de Orión, el Sol se encuentra en el brazo de Orión, a cual pertenece pues nuestra Vía Láctea. Las nebulosas, una agrupación de materia pulverizada, gases, gran cantidad de materia cósmica. Tenemos nebulosas de emisión, ¿ya? Que son las más brillantes, son formadas por estrellas. Tenemos el Orión, que es para nosotros, para los navegantes, es un punto de vista de referencia para navegar, ¿no? Tenemos la nebulosa de absorción, que se caracteriza por ser más densas y oscuras. Lo que ustedes están observando aquí, bueno, esto es una forma de captar la luminiscencia, pues, del universo. La luminiscencia del universo. Muy bien. Seguimos, 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 seguimos con estructura del universo. Acá está. El universo, entonces, está formado por galaxias, ya, como la Vía Láctea, y en ellas encontramos estrellas, nebulosas, cúmulos estelares. Habíamos mencionado que los cúmulos estelares está compuesta por gran cantidad de estrellas. Y cada estrella encontramos, pues, gran cantidad de planetas, lunas, cuásares, todo. Y en las nebulosas también encontramos gas, polvos, interestelares, sol, y nuestro sistema planetario solar que se encuentra compuesto por planetas, satélites, asteroides, cometas, entre otros. Tenemos por aquí algo bien interesante que se llama el diagrama de Hartnell o Russell. Este diagrama, por ejemplo, me permite a mí al menos conocer dónde se ubica el Sol con respecto, o nuestra estrella con respecto a las demás. Si, ¿cómo es clasificado? Porque puede ser un planeta. Ya, claro. Por ejemplo, esta clasificación es importante porque determina, por ejemplo, el tamaño, ¿no? La forma del tamaño. Por ejemplo, tenemos en lo que son los planetas, tenemos las estrellas y también tenemos lo que vendría a ser en las gigantes rojas. Pero nunca vamos a comparar una gigante roja con una enana, pues, ¿no? Una enana blanca, que al final todo eso viene de la muerte de una estrella, ¿no? Entonces, nuestra estrella se encuentra, todavía es joven, porque se encuentra en la secuencia principal, en la secuencia principal. Y en la secuencia principal se encuentran la mayoría de estrellas, pues, jóvenes, que todavía, pues, le falta mucho para ser una gigante roja, que es la fase final de esa estrella. Ahora, esta fase final de la estrella implica, pues, de que la estrella, ojo, esta estrella que nosotros conocemos, nuestro Sol, va a aumentar de tamaño.
va a aumentar, aumentar, aumentar de tamaño y se va a comer a todos los planetas. Todos, todos van a ser absorbidos. Va a emitir gran cantidad de luz y luego va a hacerse pequeño. Y va a haber un momento donde se da una explosión. Y según la densidad, se convierte en una enana blanca o en un agujero negro, ¿no? Todo va a depender de la densidad. Muy bien. Entonces, ahí con respecto a nuestro sol, ¿no? A nuestra estrella principal. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos las enanas, ¿qué son las enanas? Mira, se caracterizan porque son viejas y son las menos brillantes. Ojo, las enanas son viejas y menos brillantes. Las enanas son viejas y menos brillantes. Es el último estado de una estrella agotando su energía, ¿no? Muy bien, esta enana se puede convertir en una enana negra, sin luz, muy pequeñas, densas. Hay ejemplo, Taulis, Palomar. Tenemos las medianas, ¿ya? Son las estrellas medianas, son muy brillantes, Sirio, Alfa, las estrellas gigantes, dice que se encuentran en su etapa evolutiva. ¿Te acuerdas que te dije que se encuentran, pues, en proceso, pues, de aumento de tamaño porque ya están llegando a su proceso final y cuando se encuentran en su proceso final emiten gran cantidad de luz, ¿ya? Emiten gran cantidad de energía porque se está acabando todo su combustible, pues. Y las supergigantes son las más livianas, su densidad de 200 veces menor, ¿por qué? Porque ya han gastado toda su energía, ¿ya? Y tenemos ahí pues a Belgauser, que es uno de los más grandes, ¿no? Acá tenemos el ejemplo. Tenemos una nube, una estrella masiva, una supergigante, se da una supernova o se convierte en una estrella de neutrones o en un agujero negro. O esta estrella, como el Sol, no, se convierte en una gigante roja, luego se da la nebulosa planetaria, se expande y luego se puede convertir en una enana blanca. En cualquiera de los dos procesos, ahí implica el proceso de vida de una estrella. Si hablamos de constelaciones, las constelaciones vendrían a ser la agrupación de quién, agrupación de estrellas que se encuentran en un determinado lugar. Y eso nosotros lo identificamos desde el planeta, ¿no? Desde el punto del observador, desde cada hemisferio. Tenemos, por ejemplo, constelaciones boreales, australes, en algunos casos zodiacales, esto ya es un poco más social, pero boreales, australes, vendrían a ser, pues, los más comunes, ¿no? Los zodiacales se encuentran, las pléyades, todo eso, en la zona ecuatorial. Normalmente en la zona ecuatorial, ¿sí? Como punto de referencia. Ay, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Han aumentado dos signos más. Dos constelaciones más. Sí, pero han aumentado más. Es lo último que han aumentado. Y han corrido algunas fechas. ¿Qué cosa es el cúmulo estelar? Un conjunto de estrellas, las Pléyades. ¿Qué es el cúmulo estelar? Un conjunto de estrellas. Los pulsares emiten gran cantidad de ¿qué? Gran cantidad de radio, señales de radio, pero son muy rápidos. Un pulsar es muy rápido. Un pulsar es muy rápido. Y un cuásar es muy brillante. Muy brillante. Un pulsar son los más rápidos de todos. Su rotación es muy rápida. Por eso su luz viene así, de esa manera, ¿no? Su campo ma magnético interacciona con el campo que lo rodea. Por eso esa zona de luz que apaga y que prende, ¿no? Y los cuásares son muy brillantes, pero y muy lejanos. Muy brillantes y muy, muy lejanos, ¿ya? Emiten una gran cantidad de luz. Los agujeros negros, bueno, pues una zona de gran densidad, supermasivos, de un poder gravitacional, pues, muy violento y muy fuerte. Ahí está. ¿Ya? La galaxia más cercana, bueno, más distancia, ¿no? Tenemos la nube de Magallanes, 170 millones de años luz, la nube menor de Magallanes, 195, y el sistema del escultor a 340 millones de años luz, ¿no? La más cercana distancia, ya hemos mencionado por aquí. Las estrellas, característica de una estrella, la más cercana a la Tierra, el Sol, el que más se acerca al Sol, más próximo, Centauri, el más visible ópticamente hablando, Antares, el más grande por telescopio, el Betelgeuse, el más brillante, Sirio, el más pequeño, Kuiper. Un año luz es la distancia recorrida por la luz durante un año, que equivale a 9,4 billones de kilómetros, ¿no? Muy bien.
Entonces, chicos, eso es con respecto al universo, al universo, al universo. Y pasamos ahora rápidamente con, a ver, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, había un segundo, un segundo. Un segundo, lo tenemos. Ahora vamos a hablar de tierra, ¿ya? De tierra. Un segundo, por favor, está cargando. Sí. Un segundo, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá está. Ya. Tierra y sus movimientos. Comenzamos primero con tierra y ya de ahí hablamos de sus movimientos. Algo rápido, nada más. Muy bien. Listo. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tierra, 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 tierra. Aquí está. Muy bien. Cuando hablamos de la tierra, chicos, el origen de la tierra, el más conocido de todos, es la teoría de la nebulosa. La teoría de la nebulosa, ¿qué nos explica acá? Para que ustedes puedan entender, y esto es muy sencillo, chicos, ¿sabes? Muy sencillo. Tú solamente piensa esto. Tú sabes que la materia, a mayor masa, a mayor densidad, la materia genera atracción, ¿sí o no? Si genera atracción, entonces es esa pequeña materia que ha sido expulsada por la gran explosión, va a haber materias de diferente tamaño, ¿sí o no? Entonces, si hay materia de diferente tamaño, imagínate, la materia que tiene mayor densidad va a atrapar a la materia más chiquita, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque su fuerza gravitacional es mayor. Es cierto que todos se encuentran girando, pero esta de acá tiene mayor fuerza de actividad gravitacional que este. Entonces, en su movimiento, este de acá va a pasar muy cerca y va a ser atrapado y va a formar parte de esta materia, haciendo que esta materia, en primera instancia, que era más pequeña, ahora va, una vez absorbido, va a ser más grande. Y así sucesivamente, las pequeñas materias que se encuentran a su alrededor van a ser absorbidos por esta materia y cada vez se va a hacer más y más y más y más grande. Y de esa manera, esta pequeña materia, pues poco a poco se va haciendo más y más, formando pues una estrella. Puede formar una estrella o un planeta. En este caso, ese ejemplo que te acabo de decir es la teoría de la acreción dentro de la nebulosa. Va a traer, a traer, a traer las materias y este de acá va a limpiar prácticamente todo lo que se encuentra a su alrededor, porque lo va a traer y va a formar parte de esta, ¿no? Entonces, de esa manera se hace más y más y más grande. Entonces, considerando esa pequeña idea, tenemos aquí el protoplaneta. Nuestro planeta todavía aquí era pequeño. Y esta es la última colisión con Theia. Theia es un protoplaneta que circundaba, pues, en nuestro sistema planetario solar, porque recuerda, no vivas engañado, nuestro sistema planetario solar tenía gran cantidad de planetas, un montón de planetas, no solamente los 8 que nosotros conocemos, sino tenía muchos más, pero esos planetas que se encontraban en nuestro sistema planetario solar eran pequeños y han sido absorbidos por los otros planetas, por colisiones como la que estás observando. Esa última colisión, porque es la última colisión que se da, funde el planeta, funde este protoplaneta que choca con nuestro planeta Tierra, dándole el tamaño que hoy conocemos. Pero gracias a esa explosión también, a ese choque, esa gran cantidad de materia que ha sido expulsada hacia el universo, esa materia va a ir también juntándose porque va a formar un gran anillo alrededor del planeta Tierra. Ese anillo que se va formando va a ir juntando, juntando, juntándose cada vez más, más y más y más. Y adivina qué va formando. Nuestra luna, nuestro satélite natural. Sí, porque gracias a esa explosión, la luna se formó. Y gracias a la luna, se presentó la inclinación del eje terrestre. Y gracias a la inclinación, los rayos solares caen de diferente manera. Y de esa manera se forman las zonas térmicas del planeta, generando diversidad de especies en nuestro planeta. Mira qué cosa tan loca, ¿no? Como un simple evento trae una consecuencia, 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 y hasta que se presenta la vida, ¿no? Como tal. Y luego se formó el planeta, ya sabemos dónde está, y tenemos aquí pues la ubicación, ¿no? Esta es la Vía Láctea donde nos encontramos. Aquí está la gran nube de Magallanes, 145.000 años luz, y la Andrómeda, que se encuentra pues a 2 millones de años luz, ¿no? Recuerda que nosotros nos encontramos en el brazo de Orión, ahí se encuentra el cúmulo local de nosotros, ahí se encuentra nuestra estrella, y recuerda pues por favor que nuestra estrella, aquí se encuentra dividido en dos. Sí, aquí se encuentra, ¿qué cosa? Aquí se encuentra el cinturón de asteroides
Terminando esto que se encuentra el cinturón de Kuiper, y que también hay gran cantidad de asteroides. Y dentro de este cinturón de Kuiper, ahí está, se llama Plutón, ¿no? Que también es un planeta enano, ¿no? Ya, pero se encuentra dentro de esa línea. Y aquí se encuentra una gran cantidad también de asteroides. Esto permite también la existencia de qué? De que en el sistema planetario solar se ha dividido en dos, en los planetas interiores y también los planetas exteriores, ¿sí o no? Los planetas interiores o exteriores. Ah, profesor, pero al planeta Tierra, sí, es el más grande de todos, por eso a estos se le conocen los planetas terranos también, los planetas terranos, ¿ya? Porque son más sólidos, más densos, y estos son los más gaseosos, pero entre todos ellos, el más grande, el más importante, es nuestro amigo Júpiter. Es por eso que a estos planetas exteriores también se le conocen como los planetas jovianos, los planetas jovianos, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos eso y podemos hacer diferencias bien puntuales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los planetas interiores, ya, esos son densos, ellos son más gaseosos, ellos tienen menos satélites, exterior, más satélites, interior, su periodo de traslación es más rápida, lo de ellas son más lentas, abarca mayor periodo de extensión, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ciertas diferencias entre cada una de ellas, los planetas interiores, los planetas exteriores. También vamos a decir ahí que el planeta, por ejemplo, que nos protege, que nos cuida, ¿quién es el planeta Júpiter, ¿ya? Porque si Júpiter no estuviera, todos los asteroides que se encuentran, o bueno, que se encontraban ahí en esta zona, caerían, pues, y afectarían a todos los planetas interiores, ¿no? Comenzando desde Marte, Tierra, ¿no? Mercurio, Venus. Muy bien, características del planeta Tierra. Tenemos que la Tierra, en algunos libros vas a encontrar como 4,6 eones, en otros libros como 4,5 eones. En total de los casos, tomamos el clásico, ¿no? De 4,5 eones. La edad de la Tierra, o también puedes decirle, pues, 4.500 millones de años, ¿no? De años. La Tierra, el planeta Tierra, ocupa la tercera órbita, es el quinto más grande del sistema planetario solar, es el más grande de los planetas interiores, el más denso, ocupa el 5,5 gramos por centímetros cúbicos, ¿ya? Una temperatura promedio de 15 grados Celsius, una gravedad de 9,8. En física creo que lo convierten en 10 metros por segundo cuadrados. Su único satélite natural es Selene. La distancia que existe con el Sol ya es de 149,6 kilómetros aproximadamente. Del Sol a la Tierra la luz viaja en 8 minutos 18 segundos. Mira, ¿y qué cosa es la fuerza de escape? La fuerza de escape es la velocidad que necesita el hombre para poder escapar y poder salir del planeta Tierra. En este caso, se necesita una velocidad de 11,2 kilómetros por segundo. Es la velocidad que necesitan de impulsión de quién, de los cohetes. ¿Y dónde sería mejor la salida? ¿En la zona del Ecuador o en la zona de los polos? Claro, en la zona del Ecuador. ¿Por qué? Porque en la zona del Ecuador tenemos la fuerza centrífuga, ¿no? La fuerza centrífuga. También es el único planeta con vida, con agua. No, ojo. Es el único planeta con agua, pero en estado líquido, porque se ha encontrado que en otros planetas hay el agua, pero en estado sólido, ya, hielo. Es el planeta más equilibrado, se entiende equilibrado por la amplitud térmica. ¿Qué cosa es la amplitud térmica? Es la diferencia de temperatura que existe entre el día y la noche. La forma convencional, ojo, forma convencional es geoide, pero la forma matemática es elipsoide de revolución. Es por eso que nosotros siempre escuchamos, ¿no? Ah, el planeta Tierra, ¿cómo es? Es achatado y ensanchado. Ah, ya. ¿Pero por qué? Ah, por su forma matemática. La elipsoide de revolución, en su movimiento de rotación, genera un ensanchamiento y a la vez un achatamiento. Pero cuando hablamos de geoide, también vemos una proyección de la línea media del nivel del mar, ¿no? Y eso al final nos trae también que es achatado y ensanchado, ¿no? Profesor, ¿esas son las características del planeta Tierra? Sí, son las características del planeta Tierra, solo del planeta Tierra. Y su día, pues, donde se celebran es el Día Internacional, el 22 de abril.
La forma de la Tierra, habíamos mencionado, la forma de la Tierra convencional es geoide, es, bueno, geoide, el nivel medio del mar. Elipsoide, por el movimiento de rotación que genera, y puede ser también la forma topográfica, que considera solo el relieve, ¿no? Si nosotros sacamos todo el mar y solo nos quedamos con el relieve, el planeta Tierra parece en su forma como si fuera una pera, pero una pera invertida, ¿no? Una pera invertida. Ese vendría a ser la forma topográfica. Ojo, no considera el mar, no considera el movimiento de rotación, solo considera el relieve, ¿no? Como un fragmento, pues, rocoso en el espacio que se encuentra flotando, ¿sí? Flotando. En la forma de la Tierra, más o menos ahí tenemos agua, continentes, y que va a estar separado por zonas térmicas, ¿ya? ¿Cuáles son las formas de la, cuáles son las causas de su forma? Aquí vamos a considerar tres causas: la gravedad, el movimiento de rotación y la plasticidad de las rocas. Aquí, la gravedad, ¿por qué? Porque permite el achatamiento, fuerza centrípeta. Movimiento de rotación, fuerza centrífuga. Y también la fuerza centrípeta, porque al existir un ensanchamiento, también genera un achatamiento en la zona de los polos. Es por eso que se menciona. Pero el movimiento de rotación se encuentra más ligado con la fuerza centrífuga, porque se está alejando del centro, se está alejando del centro, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las pruebas de la forma de la Tierra? La forma del Sol y de la Luna. Sí, la forma del Sol y de la Luna. Esto lo dijo nuestro amigo, pues, Aristóteles. Fue el primero en dar las pruebas. Aumento del horizonte visible con el ascenso del observador. Aumento del horizonte visible con el ascenso del observador. Quiere decir, pues, que si yo me encuentro en la parte más baja, ponte, yo me encuentro en la puerta de mi casa. Tu casa tiene 5 pisos. Tú te encuentras en la parte baja de tu casa, afuera, y tu punto horizonte es todo lo que observas ahí, hasta donde llega tu vista, ¿sí o no? Pero si tú subes al segundo piso, tu visión aumenta. A tu tercer piso, tu visión aumenta. Cuarto piso, tu visión aumenta. Quinto piso, tu visión mucho mayor, ¿sí o no? Entonces, eso también pasa cuando tú asciendes de una montaña o cuando vas ascendiendo, pues, por el aire, ¿no? Pues un globo aerostático, como gustes. La forma como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte, eso también se debe a la curvatura de la Tierra. Toda la materia que cae en el centro común, esto es por la fuerza de la gravedad, y dice que como eso funciona en todo el planeta, entonces el planeta debe tener una forma esférica, ¿no? Forma esférica. La observación de diferentes constelaciones y no poder observar una estrella en el mismo ángulo, claro. Nosotros, por ejemplo, que estamos en el hemisferio sur, no podemos ver a la estrella del Polo Norte, ¿sí o no? A la estrella polar. Pero aquellos que viven muy cerca de la estrella polar, Moscú, por ejemplo, pueden observarlo, pero ellos no pueden observar, por ejemplo, a la constelación del Cruz del Sur, ¿no? A la constelación del Cruz del Sur, y así sucesivamente, ¿no? Aunque va a haber algunas constelaciones que sí se pueden observar porque se encuentran en la parte central, ¿no? Como la constelación de Orión, ¿no? Que es el más conocido de todos y es el que se puede observar bastante. Nosotros lo podemos observar desde acá. La sombra cónica que tiene la Tierra sobre los eclipses lunares. Claro, pues entonces en un eclipse, la sombra que va a reflejar, pues la Tierra se va a proyectar en la luna llena, ¿no? Y eso nos da un indicador ya visual de que la Tierra presenta una fuerte curvatura, pues, ¿no? Ya no percibe los eclipses vespertinos del Sol y de la Luna, ¿no? También uno de las pruebas importantes son los viajes de Magallanes de circunnavegación, se le conoce, los viajes de circunnavegación. Lo inicia Magallanes en el año de 1519, ya parte de España, pero durante su recorrido alrededor, pues pasa el Océano Atlántico, llega a América, cruza, bordea América, llega el Océano Pacífico, bordea el Océano Pacífico, llegando a Oceanía, donde muere Magallanes en 1521 en Filipinas, en Oceanía. De ahí sigue su proceso, pero ya no Magallanes, sino Sebastián Elcano. Sebastián Elcano sigue su proceso llegando pues en el año de 1522, completando el viaje alrededor del planeta, pues
e iniciados por Magallanes, ¿no? Y de esa manera también se comprueban las nuevas rutas comerciales que se presentan por ahí. Por ejemplo, ¿no? La ruta comercial que hay entre Europa y lo que vendría a ser o Asia, Asia Sur, Oceanía, ¿hacia dónde? Hacia Europa, por ejemplo. Con esa ruta es la que se presentaba, pero para cortar ese desplazamiento es cuando hacen el canal de Suez y acortan su desplazamiento hacia las rutas comerciales europeas. Muy bien. Y cómo no mencionar una prueba definitiva de la forma de la Tierra, pues es la foto oficial del planeta que se da en el viaje del Apolo 8 en el año de 1968, ¿no? 1968. Muy bien, claro que ellos fueron los primeros en, bueno, una toma publicada por la NASA, pero sin embargo, pues, hay que recordar que quienes llegaron primero ahí no fueron los Estados Unidos, sino fueron los soviéticos, en la Guerra Fría, ¿no? Ellos fueron los primeros, pero quienes se adelantaron a la publicación, a todos ellos, mayor cantidad de publicidad, todo eso por la tripulación del Apolo 8, ¿no? La primera foto oficial es la que se presentó. Consecuencia de su forma, si los rayos solares caen de diferente forma en el planeta, es decir, que no caen con la misma intensidad, significa que los rayos solares, pues, en la zona del Ecuador, no vas a comparar la intensidad de los rayos solares con la zona de los polos. ¿Por qué? Porque en la zona del Ecuador los rayos solares caen de forma perpendicular. Por lo tanto, hay mayor intensidad. ¿Intensidad de qué? Intensidad de radiación solar. Si hay mayor intensidad de radiación solar, entonces las temperaturas van a aumentar. Entonces las características de la tropicalización en las zonas, pues, centrales, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por eso, cuando los rayos solares caen de forma perpendicular en la zona de los trópicos y en la zona de los trópicos, en esa zona se dan las zonas tropicales, las zonas tórridas. Luego, en las zonas medias, los rayos solares van a caer de forma oblicua. Eso quiere decir que no van a caer con mucha intensidad. Y como no cae con mucha intensidad, esas van a ser las zonas templadas, donde se ubica la mayor población del mundo. Claro, y yo pregunto a ustedes, ¿cuál es la población o cuál es el país más poblado del mundo? ¿Cuál es? Vamos. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? China. Sí, está bien, China. ¿Y el segundo país más poblado del mundo? No, Japón no es. Claro, correcto. No, Rusia no es, la India. Ya. Ahora, en América, ¿cuál es el país más poblado? Brasil, en toda América. Brasil es el segundo más poblado. Estados Unidos, ¿sí o no? Oye, ¿no te has percatado de algo? Que esos países se encuentran en las zonas templadas. Claro, en las zonas templadas. Es por eso que la zona, por ahí si te llegan a preguntar, ¿cuál es la zona donde hay mayor población? ¿Es la zona tropical, la zona templada o la zona polar? La respuesta es las zonas templadas. En las zonas templadas se encuentra la mayor población del mundo. Muy bien, a eso queríamos llegar. Y en la zona de los polos, pues, los rayos solares caen de forma tangencial, es decir, con menor intensidad. Es por eso que esas zonas, pues, hacen menor temperatura, ¿no? Ah, pero ¿qué consecuencia trae eso? Uy, trae una fuerte consecuencia. Porque si los rayos solares no caen de forma perpendicular, ahora mira, tú ponte a pensar esto nada más. Mira, para que pienses, ¿ah? Si los rayos solares caen de diferente manera, entonces va a haber diferente temperatura, ¿sí o no? Ya. Piensa, si hay diferente temperatura, ¿qué consecuencia va a haber? ¿Diferente tipo de qué? ¿Diferente tipo de clima? Y si hay diferente tipo de clima, ¿qué va a formar? ¿Diferente tipo de suelo, sí o no? Y si hay diferente tipo de suelo, ¿qué forma? ¿Qué va a hacer que crezca? ¿Diferente tipo de qué? De flora. Y si hay diferente tipo de flora, ¿va a haber qué cosa? Diferente tipo de fauna. Claro.
Y mira, y si hay diferente tipo de clima, flora, fauna, va a existir diferente tipo de actividad humana. De actividad humana. ¿Te das cuenta? Entonces, para hablar sobre las consecuencias de la forma de la Tierra, tú solamente métete en la cabeza eso, que uno es consecuencia de otro. Uno es consecuencia de otro. Quiere decir, si los rayos solares caen de forma diferente en la superficie de la Tierra, primera consecuencia, diferente temperatura. Si hay diferente temperatura, diferente tipo de clima. Si hay diferente tipo de clima, diferente tipo de suelo. Si hay diferente tipo de suelo, diferente tipo de flora. Si hay diferente tipo de flora, diferente tipo de fauna. Si hay diferente tipo de fauna, clima, flora y fauna, diferente actividad humana. Es como una cadena. Claro, una es consecuencia de otra. Y de esa manera tú ya tienes todas las consecuencias de la causa de la forma de la Tierra. Así de sencillo nada más. Continuamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿no? Sí, estamos bien, estamos chévere. Bacán, bacán. Muy bien, muy bien, muy bien. Chévere, chévere, Alondra. Ahora, vienen los movimientos de la Tierra. Pero ahora no estoy seguro si es que ese punto también. Hasta ahí creo que llegamos, hasta la forma de la Tierra o hasta la. A ver, déjame un ratito a ver la separata. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. A ver, dijo un ciego. Allá. No, hasta ahí nomás eso. Ya me estaba adelantando ya. Ya me estaba adelantando. Todo lo que era este. Ya, hasta ahí nada más. Me estaba adelantando, chico, me estaba adelantando. Ya, hasta ese punto nada más. Entonces, vamos a resolver algunas preguntitas rápido nada más. Al menos avanzamos 10 preguntitas, 7 preguntitas, 8 preguntitas. Vamos a ver. Por aquí. A ver, me ayudan, ya me ayudan, me ayudan. Rapidísimo nada más. Aquí creo que se ve, ¿verdad? Ya, muy bien, Sebastián. Listo. Vamos, la pregunta número uno, ¿cuál es la respuesta? Vamos, ustedes mismos son. Nos dice, es el conjunto de materia y energía interrelacionada en el tiempo y espacio. Ah, ya está facilito, te dice tiempo y espacio. La materia que se interrelaciona entre todos ellos. ¿Cuál es la clave del número uno? Dice que es una materia y energía, ¿no? Claro, pues, muy bien, la clave es enano. No hay nada más que decir que el universo es el conjunto de materia. ¿Dónde se presenta, pues, el tiempo y el espacio? Muy bien, Marjorie Brian, excelente. Número dos, es una teoría que plantea que el universo, mira, eso lo hemos hablado, el universo no tiene principio ni fin, ¿ah? El universo no tiene principio ni fin. Claro, ¿de qué teoría estamos hablando? Estacionaria, claro, está estancado en un lugar. Muy bien. Ah, ya. Ya. Muy bien, estacionaria. Muy bien, seguimos. Siguiente. Tres. A la masa inicial del universo se le conoce como. La número tres. Muy bien, muy bien. Claro, en masa inicial, el ILEM, ¿no? Lo hemos explicado pues cuando hablamos en la pizarrita, ¿no? El ILEM, correcto. Cuatro. El universo está en. ¿Cuál es la clave de la cuatro? Y su unidad básica. A ver, hemos mencionado sobre la unidad básica. No, no es la masa. No es la masa. No, no, no es la masa. No, 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 no. ¿Cuál es la unidad del universo? La Vía Láctea. ¿Y la Vía Láctea qué cosa es? Claro, es una galaxia, claro, muy bien. El universo está en expansión, y su unidad básica es la galaxia. Muy bien, hasta ahí estamos, ¿ok? Número 5. Uy, ¿te acuerdas de esto, de las 5 que habíamos hablado? Mira, habíamos hablado sobre Big Bang y Big Crunch. Big Bang, Big Crunch. ¿Te acuerdas? Muy bien. Excelente. Por ahí, Kiara, Patricia, muy bien. Muy bien, Sebastián, Aldair, es cíclico u oscilante. Muy bien, Marjorie, excelente. Número 6,
6. También es conocido como los universos islas. La universos islas. Vamos, chicos. Acuérdate de nuestra, de nosotros. ¿Cuál tiene esa característica? Que es un conjunto de estrellas. Lo acabo de decir. ¿Un planeta? Claro, muy bien, excelente. Las galaxias, excelente mía, Rebeca, muy bien, Marjorie. 7. Es un movimiento de las galaxias con respecto al centro del universo. Mira, si el universo es el centro y las galaxias están alrededor, ¿qué movimiento se llama eso? A ver. Claro, muy bien, excelente traslación. Correcto. 8. La galaxia está conformada principalmente por qué? Uy, facilito. Muy bien, Aldair, Lady Brian, por estrellas. Correcto. Número 9. Las galaxias están conformadas, bueno, 9. No corresponde a la clasificación de las galaxias. Ah, ¿te acuerdas que había una clasificación de las galaxias en las 9? Ya, pero ¿cuál no corresponde? ¿Cuál no está? Circular. Muy bien, no hay. Excelente, chicos. A 9, bebé. Muy bien. 10, a ver. 10, son consideradas galaxias viejas. Ah, ¿te acuerdas que te había dicho? Hay algunas jóvenes, unas en formación y unas viejas. Muy bien, ¿de quién estaríamos hablando? Muy bien. Kiara, Rebeca, muy bien. Laspa, muy bien. Lady Marjorie, excelente. Hey, estamos hablando de las elípticas, 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 elípticas. Cuidado, ¿eh? Muy bien. Estábamos en la 10. La 11. Nuestra Vía Láctea. ¿Cuál es la clave? Nuestra Vía Láctea, ¿qué tipo de galaxia es? Lo he mencionado como 3 veces, creo. ¿Cuál es? Muy bien, Kiara, Lair, Mariori, Ani, es una espiral normal. Muy bien, dice 12. Son consideradas como galaxias jóvenes. ¿Qué es una galaxia joven? La galaxia joven, ya lo hemos mencionado, la 12. ¿Cuál sería una galaxia joven? ¿Nadie más? ¿Solo uno nada más responde? Claro, las espirales. Muy bien. Espirales. Avioncito. Correcto. 13. La galaxia de tipo irregular son conocidas como. Ahí está. Ahí está. Las irregulares. Muy bien, Kiara, Ani, Patricia. Claro. Estas acá, ¿de acuerdo? Se caracterizaban porque espirales jóvenes. Irregulares en formación y las elípticas que ya estaban en, o sea, que ya eran viejas. Bueno, muy bien. 14. La galaxia conocida también como Camino a Santiago. Uy, muy bien, fácil, claro. Es nuestra Vía Láctea. Muy bien, Kiara, Patricia, Mario, Ani. Excelente. 15. Considerado como la galaxia más cercana a la nuestra. ¿Te acuerdas que te mostré una imagen? Había dos galaxias, ¿no? Una bien alejada y una cercana. ¿Te acuerdas? ¿De quién estaríamos hablando? Ahí viene una cercana. Aquí está, mira. Para que veas, ¿eh? Digo, no, pero eso me engaña. Aquí está. ¿Lo viste? Espérate, no estoy compartiendo. Aquí está. Aquí está. ¿De quién estamos hablando? La más cercana. La gran nube de Maga Magallanes, ¿sí o no? Magallanes. Oye, pero si te estoy mostrando ahí y me dices Andrómeda. Ya puede, Brian, vamos. Claro, la respuesta entonces en la 15, ¿cuál es? Casita, ¿no? Muy bien. 16. 16.
Dice que ese brazo espiral de la Vía Láctea en la cual se encuentra el sistema planetario solar. ¿Cuál sería la casa? ¿Cuál sería la clave? Casa, ¿sí o no? Ya me ganaron, ya. Muy bien, Orión, claro, pues, ¿te acuerdas que había varios Centauri, Sagitario, Perseo? 17. Distancia con respecto a la Vía Láctea. ¿Qué clave? Distancia con respecto a la Vía Láctea. Más conocido, ¿no? No, 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 no. No, Patricia, no. Ajá, casi. 29, no, 30. Sí, muy bien, enano, correcto. Correcto, correcto. Muy bien, 18. Emiten señales pulsares de onda de radio. Uy, ¿te acuerdas de eso? Muy bien. Correcto. Enano. Muy bien, Aldair. 19. La mayor distancia de la estrella con respecto al centro. Ajá. Mayor distancia. Apo o Peri. Te voy a enseñar un truco acá, chicos. Miren, un trucazo para que nunca se olvide. Cuando ustedes vean una pregunta así, simplemente acuérdate de esto. Peri, 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 siempre significa cerca. Y ap o apo significa lejos. Peri, cerca, ap o apo, lejos. Pero acá te dice qué cosa, tierra, lejos de la tierra. Y acá te habla la distancia de una estrella con respecto a la galaxia. Entonces, no es. Perihelio, con respecto al Sol, pero te habla sobre la estrella y la galaxia. Acá está cerca del Sol, tampoco es. Pulsar no es. Entonces sería uno de estos. ¿Cuál es? La mayor distancia, el más lejos. ¿Quién es el más lejos? Apogaláctico. Ahí está, pues. Ahí está tu clave. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Muy bien, la 19, avión. Avión. Muy bien, vamos. Es considerado como la estrella más brillante del universo. ¿Cuál sería? ¿Se acuerda? La más brillante. La B. Muy bien, Rebeca. Sirio. Excelente, excelente. Dice que es un macrosistema estelar formado por cientos de millones de años. Macrosistema estelar formado por cientos millones de años. A ver, es un macrosistema, o sea, gran cantidad de estrellas. Uy, avión, muy bien, galaxias. 22. Las galaxias espirales son las más. A ver, ¿cuál sería la clave? En la 22. Muy bien, son las más comunes y abundantes. Son las que predominan, pues. 23. El cúmulo estelar se le denomina la agrupación de qué. Oh, vamos. La B, el conjunto de estrellas. Correcto. Continuamos. Nuestra galaxia es de forma. ¿Qué forma es nuestra galaxia? La número 24. Es regular, ya sabemos que es de tipo regular. Pero regular, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de galaxia? Espiral normal, correcto, espiral normal. Muy bien, 24, enano. 25. Son nubes de las cuales nacen y se forman las estrellas. Uy, ya está. Dedo, muy bien, Mía, muy bien, Kiara. 26. Las galaxias son consideradas como la unidad básica estructural ¿de quién? Las galaxias. Oh, no, 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 no. La 26, ¿cuál sería la clave? Muy bien, del universo. Ah, ya, muy bien, tranquilos, tranquilos. La 27 es una constelación del hemisferio norte. Uy, del hemisferio norte. La osa,
¿Mayor o menor? La osa menor, claro. Y ahí pertenece, por ejemplo, la estrella polar. La estrella polar. Muy bien. 28. Son astros que se encuentran en equilibrio hidrostático. Equilibrio hidrostático. Ajá, ¿cuál sería? Las estrellas, las nebulosas, los agujeros negros, las galaxias. ¿Quién se encuentra en equilibrio hidrostático? Ya, ahí tenemos división, ¿no? La respuesta es las nebulosas. Muy bien, las nebulosas. 29. Son regiones en el espacio que emiten gran cantidad de energía. Uy. 29. ¿Quién emite gran cantidad de energía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Equivalen a cientos de galaxias juntas. No, 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 no. No son las estrellas. Gran cantidad de energía. ¿Agujeros negros? ¿Agujeros negros emiten? ¿Emiten? No, los cuásares, correcto, son los cuásares que van a gran velocidad. Autor de la teoría del universo cíclico. Cíclico. Ajá. Cíclico o eterno retorno. Muy bien, Alexander Friedman. Casa. 31. Nos dice, ¿qué característica? No se relaciona con el Big Bang. ¿El Ilen? Sí. ¿Recesión de galaxias? Dejamos ahí, expansión, sí, teoría de la relatividad, sí, creación continua de materia, sí. La respuesta sería, ¿qué cosa? Ajá, la teoría de la relatividad, la recesión de galaxias, separación de las galaxias cuando chocan una con esa por una gran expansión. La teoría de la relatividad también se encuentra relacionada, dice, pero no sé, lo que pasa es que no se considera la recesión de galaxias. A ver. Recesión de galaxias, teoría de la relatividad. Recesión de galaxias, teoría de la relatividad. Sí se considera. Pero en la teoría del Big Bang no hablan sobre la recesión de galaxias. Hablan sobre la separación de estrellas, es cierto, la B. Porque ya se habla formado, la B. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una característica de la Vía Láctea? A ver, se llama camino, no es una característica. Forma de espiral en barra. Uy, no, pues, la 32, dedo. 33. La distancia aproximada entre el sistema planetario solar y el centro de la Vía Láctea. Creo que ya habíamos respondido esa pregunta, ¿no? Eso ya habíamos preguntado. La 33. Me parece que hay una pregunta parecida. ¿Verdad? Hay una pregunta parecida. Claro. Entre los 24 y 30.000 años luz. B. Ah, terminamos. ¿Qué no hay más? ¿No hay más? No, no hay más. Se acabó. Muy bien. Listo, chicos. Eso sería todo entonces. Muchas gracias. Gracias por participar. De verdad, son geniales ustedes. Y nos vemos la siguiente sesión. Creo que a la siguiente sesión hablamos de Tierra nuevamente, pero vamos a hablar sobre sus movimientos. Así es que, uff, tenemos ahí mucho que hablar. Mucho gusto en la clase, profesor. Muchas gracias. Gracias.